Y en este año de gestión dimos el ejemplo al establecer la obligatoriedad de la declaración jurada de intereses en el Poder Ejecutivo, convencidos de que no existe otra manera de ejercer la función pública si no es con absoluta transparencia. En este esfuerzo, hoy se ha publicado en el un decreto supremo donde se establece la obligatoriedad para que todos los servidores públicos del país cumplan con su declaración jurada de intereses. Todos los peruanos podremos acceder a esta información y fiscalizar el correcto actuar de los funcionarios del Estado. En la misma línea, expedimos el decreto legislativo 1415, que estableció un nuevo marco normativo y operativo para el registro de la gestión de intereses, más conocido como LOBIS. La implementación de este registro ha sido largamente postergada en nuestro país, a pesar de las recomendaciones formuladas en foros internacionales de lucha contra la corrupción, y ahora implementaremos en toda la administración pública. Nuestro país sigue avanzando de manera consistente para ser miembro de la OCDE. En marzo de este año, superamos la primera fase de evaluación del grupo antisoborno, que examinó la adecuación normativa del Perú para enfrentar el cohecho transnacional, que no es otra cosa que el soborno a un funcionario público en el extranjero. Los 19 ministerios han incorporado la función de integridad pública para fortalecer su capacidad de prevención frente a actos de corrupción. Tenemos la conciencia de que estas medidas no son suficientes para resolver el problema que afrontamos, pero son un primer paso que podría contribuir en generar un círculo virtuoso que nos permite ser más conscientes del rol fundamental que cumple la justicia en el progreso de nuestra sociedad. Los peruanos debemos saber que se nos presenta la oportunidad histórica de reformar nuestras instituciones y de replantear los términos de nuestros acuerdos políticos. Hagamos que esta indignación y repudio a la corrupción valga la pena y nos impulse para arribar al bicentenario de nuestra independencia más fuertes y unidos que nunca, con la madurez institucional que el país reclama. Este gobierno entiende que esta tarea es imprescindible e impostergable. Las reformas. La reforma política y judicial que mi gobierno ha emprendido son pilares fundamentales de la reforma integral que nuestro país requiere. Reforma que solo habremos hecho realidad cuando nuestras instituciones sean sólidas y transparentes, y cuando los tres poderes del Estado, revestidos de su independencia, fortalezcan las bases republicanas. Apostamos por un camino de reformas políticas y judiciales, con el propósito de enmendar el rumbo, de construir los cimientos de un Estado de Derecho al servicio de los peruanos y de la mano de los peruanos. Llevamos a cabo un referéndum histórico en el que la ciudadanía participó masivamente y al hacerlo nos enfrentamos a muchos intereses. Los peruanos, con su voto, lograron incorporar en la Constitución la regulación sobre el financiamiento de las organizaciones políticas, la prohibición de la reelección inmediata de congresistas de la República y se aprobó la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia. Todas estas fueron reformas necesarias para seguir avanzando en los cambios que necesitamos. A pesar de las críticas y el lento avance, creemos que estamos camino a mejorar el sistema de administración de justicia. A la fecha se han publicado como leyes 7 de las 9 propuestas normativas de la reforma de justicia anunciadas aquí en el mensaje a la Nación el 28 de julio del año pasado. Se creó la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial. Se contará con mayor independencia y autonomía para investigar y sancionar las faltas disciplinarias de jueces y fiscales gracias a la Autoridad Nacional de Integridad
y control en el Ministerio Público. Tenemos mayor celeridad en procesos contenciosos administrativos judiciales gracias a la eliminación de la emisión del dictamen fiscal.